más endeudado y que dependiendo más de aquellos super ricos que se beneficiaron de aquellos recortes de impuestos. Espero que esto quede claro porque eso no lo van a leer en los diarios. Bien, bien. Vamos ahora al argumento de que no podemos financiar ese estado de bienestar. Miren ustedes, esto es totalmente insostenible. España no es un país pobre. Ya el PIB per cápita de España es el 94% del promedio de la Unión Europea. Y el gasto público social por habitante no es el 94% del gasto público social por habitante de la Unión Europea, es solo el 72%. Si fuera el 94%, España recogería 66.000 millones de euros más para financiar el subfinanciado Estado de Bienestar. ¿Qué quiere decir esto? Que, oiga, no, no, España tiene esos 66 millones de euros. Lo que pasa es que el Estado no lo recoge. ¿Me explico bien? O sea, que el problema está que el Estado no recoge esa riqueza. En lo mismo en Cataluña. Cataluña está por encima del promedio. El PIB per cápita de Cataluña es el 110% del Producto Interno Bruto promedio de la Unión Europea. Y en cambio, el gasto público social es solo un 74%. La diferencia es 20.000 millones de euros. Cataluña los tiene. Bien. Y aquí, puesto que pensaba que esto estaría lenísimo y con gente de fuera de España y tal, pues no traje información que ahora traería cuando veo que la mayoría son de acá. Porque los datos muestran que, desde ese punto de vista, que todo el expolio que se utiliza para explicar la pobreza del Estado social en Cataluña no es empíricamente sostenible. O sea, repito, las fuerzas independentistas hoy que están adquiriendo gran prominencia con la ayuda a los medios públicos de la Generalitat, de que se acentúa de que el hecho que estemos tan retrasados se debe al expolio de Cataluña por parte de España. Y me temo que las izquierdas a veces también en su confusión están contribuyendo a esa lectura. Mire usted, es fácil. Analicemos qué está pasando. ¿Cuál es el déficit fiscal? ¿Cuál es el expolio? Pues mire usted, lo que Cataluña paga y lo que recibe. Tomemos incluso la figura más alargada, que dice el propio gobierno de la Sanidad, que esto equivale a un 8% del Producto Interno Bruto. Bueno, consideramos que este 8% del PIB, del Producto Interno Bruto, se queda en Cataluña y no va a España. Y distribuyamos entre los catalanes y la distribución de estos ingresos que recuperamos se distribuye de la misma manera como lo está haciendo el gobierno catalán en este momento. ¿Me explico? Y lo que va al Estado de Bienestar es el mismo porcentaje que va al Estado de Bienestar que hoy tienen los presupuestos de la Generalitat. ¿Me van explicando? Sí. Pues resulta, y qué lástima que no haya traído esta diapositiva, Tony, me tenías que haber dicho que era gente acá. Bien, entonces, esa gráfica muestra, miren ustedes, si el déficit que tiene Cataluña en su Estado de Bienestar es, digamos, una cifra, si se corrige eliminando el expolio, se sube algo. Pero es que el déficit social que tiene Cataluña es mucho más grande. Entonces, la corrección del déficit fiscal sí que ayuda, pero no resuelve en absoluto. ¿Y por qué es tan grande? Es muy fácil de explicar. Porque el gobierno catalán ha estado enormemente influenciado por las fuerzas conservadoras, muy semejantes a las fuerzas conservadoras en España, en Grecia, en Portugal e Irlanda, en que sus políticas fiscales han sido sumamente regresivas. Y estos son datos, todavía había traído otra exposición que tengo, que di anteayer en Reus, y que les expliqué, pues miren, compañeros, eso es poli, existéis, pero
no té molta substància explicar el motiu que estem. Esto es importante, naturalmente que esto ustedes no lo van a leer en los medios de comunicación públicos que pagamos todos. Bien, esta es la situación. Bien, desde ese punto de vista, vamos ahora ya a hablar de Europa y entonces quisiera dejar un tiempo para discusión. Hemos visto que los estados de España, Grecia, Portugal e Irlanda son pobres, aquí incluye Cataluña, con poca sensibilidad social, muy poco redistributivos y sumamente influenciados por lo que antes se llamaba clase capitalista, más tarde se llamaba burguesía y ahora se llaman los ricos. El hecho es que han producido un estado de bienestar muy poco usado. Y hoy, bajo un ataque tremendo, porque con lo poco que tiene, está financiado, todavía se está subfinanciando más. Bien. Veamos ahora qué ocurre en Europa, por qué aparece el euro. También una cosa que no habrán leído en los diarios. El euro se establece, un elemento muy importante, el euro se establece muy relacionado con la unificación de Alemania. Cuando el muro de Berlín cae, la estructura de poder de Alemania quiere la reunificación de las Alemanias. Bien. Y que en ese aspecto, en esa reunificación, había creado gran preocupación en el resto de países democráticos en Europa, porque dos veces en el siglo XX los países democráticos tuvieron que luchar en contra de una Alemania y sus intenciones expansionistas. Bien. Desde ese punto de vista, había un temor en Europa, en la Europa democrática, de que Alemania se rompiera. Fíjense que el presidente Mitterrand, que tenía gran astucia política, lo dijo muy gráficamente con su típica ironía. Miren ustedes, yo amo tanto a Alemania, decía él, que prefiero tener dos en lugar de una. Bien. Desde ese punto de vista, había que evitar que se creara la Tercera Guerra Mundial. Y que una manera de conseguir eso era precisamente integrar a Alemania dentro de Europa. ¿Y cómo se hace esto? La idea de Mitterrand, que fue exitosa, es, bueno, pues le sacamos la moneda, el marco, y lo sustituimos por una moneda europea. Es así como sale el euro. Y ese Alemania pone como condiciones dos. Una, de que el euro esté gobernado por un banco central que no es un banco central, y de esto voy a explicar más tarde, pero que es un lobby de la banca alemana y del Bundesbank, que es el banco central alemán, que controla el banco central europeo. Y que ese banco no es un banco central. Miren ustedes, lo que hace un banco central, digno de su nombre, es imprimir dinero. Y con ese dinero compra deuda pública de su Estado. De manera que si los intereses de esa deuda pública, de los que seamos bueno, suben muy elevados, pues el Banco Central imprime mucho, compra mucha deuda pública y los intereses bajan. El que define los intereses de la deuda pública no es el mercado financiero. Lean un libro que acabamos de salir con Torrios, que se llama Los amos del mundo, el terrorismo financiero. Se dice una cantidad de barbaridades en los medios que es extraordinario. El que define los intereses de la deuda pública no son los mercados financieros, es el Banco Central. Ahora bien, ¿qué pasa en Europa? Que no hay un Banco Central. Ese Banco Central compra, ese Banco Central imprime dinero y se lo da, bueno, da puede que sea un poco exagerado, se lo presta a unos intereses por debajo del 1% a la banca privada. Con lo cual, la banca privada compra con ese dinero bonos de la deuda pública a unos 6 o 7%. Oiga, es el chollo del año. ¿Se dan cuenta? Y de ahí que, entonces, esto lo hace el Banco Central Europeo. Y compra regañadientes en secreto, en cantidades muy pequeñas, a la deuda pública cuando el sistema va a colapsarse. Y que nunca se colapsará, o sea que ese lenguaje de que el euro va a desaparecer es una enorme frivolidad.
no va a desaparecer, porque los intereses que representan son superpoderosos en la eurozona. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya que el país está ya tan ahogado, viene el presidente del Banco Central Europeo y llama a Zapatero o al señor Rajoy y le dice, oiga, mire usted, yo le voy a comprar bonos, pero con una condición. Y pone como condiciones desmantelar el estado de bienestar. Tiene que privatizar las pensiones, tiene que desmantelar la universalidad de los servicios sanitarios, tienen que bajar los salarios, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Es el ataque frontal al estado de bienestar. Y es lo que está ocurriendo. Bien. Pero hay otro elemento muy importante, que es que ¿qué ocurre en Alemania? Ya, por una parte, tienen el gran control sobre el Banco Central Europeo. Pero hay otro aspecto, y que ustedes, por la tradición que representan, lo entenderán muy bien, porque hay clases sociales dentro de cada país. Nunca digan Alemania. La estructura de poder de Alemania es la que se define erróneamente como Alemania. ¿Qué está ocurriendo en Alemania? Una lucha de clases tremenda y que aparece en el debate político dentro del gobierno alemán entre el socialdemócrata canciller Schröder y el ministro de Economía Oskar Lafontaine, amigo mío, y que creía que alguno de los del Link estarían aquí también con ustedes. Oskar Lafontaine representa una postura distinta a la de Schröder. Schröder creía que la economía alemana tenía que basarse en el sector exportador. De manera que el sector exportador era el que tenía que ser el motor de la economía alemana y, por lo tanto, tomando el modelo alemán como punto de referencia de la Unión Europea. Y, naturalmente, favoreció al sector exportador, por el cual hoy está trabajando siendo uno de los individuos con mayores ingresos procedentes de una de estas empresas exportadoras. Oskar Lafontaine no aceptó eso. Creía que el motor de la economía alemana tenía que ser la demanda doméstica. Y de ahí que exigía que fueran incrementos de salarios y el aumento del gasto público. No sé si me estoy explicando. Oskar Lafontaine perdió. Se tuvo que dejar o abandonó el gobierno y creó un partido nuevo de Lima. Y que yo lo encuentro faltar en España. Porque fue la ruptura del Partido Socialdemócrata junto con el Partido Comunista, los comunistas y otros. Ese espacio era enormemente importante y es enormemente urgente que establezca en Europa. Bien. Pero fíjense en ese aspecto que Lafontaine llevaba toda la razón, porque si aquella política que le aconsejaba de que la demanda doméstica fuera la que el motor de la economía alemana, hubiera ello implicado también un estímulo no solo de la economía alemana, sino también del resto de las economías de la eurozona. O sea, es el mejor ejemplo de que un obrero alemán tiene más en común con un obrero catalán o un obrero griego que no con la banca que está dirigiendo aquel país. ¿Me explico? Y ese internacionalismo es constantemente obstaculizado. Y la clase dirigente alemana es plenamente consciente de esto, porque si ustedes leen la prensa alemana, yo no leo alemán, pero mi esposa sí, es escandalosa, porque están atribuyendo la crisis a la pereza de los obreros griegos, de los obreros alemanes. Hay el estímulo del chauvinismo y del racismo a fin de dividir a las clases trabajadoras. Lo mismo que ha ocurrido en Estados Unidos, donde yo vivo muchos años. El racismo tiene la función de dividir a clases trabajadoras. De manera que el obrero alemán se enfada con el obrero griego porque le han dicho que es un vago, que tiene los beneficios que el alemán no tiene, y entonces el que sale aquí sin ser afectado es la estructura de poder alemana que está oprimiendo al obrero alemán y al obrero griego. ¿Me explico?
¿Y cómo oprime al obrero griego el capital financiero alemán? Porque en ese aspecto la banca alemana acumula muchísimo dinero. Si el sector de la economía que mueve aquella economía es las exportaciones, y la mayoría de las exportaciones son a países de la eurozona, se pagan con euros y Alemania ha acumulado una enorme cantidad de euros. Pero esos euros no se invierten en el propio país aumentando los salarios, como Oscar Lafontaine pedía. ¿Qué hace Alemania con tanto dinero? Lo exporta. ¿Dónde? A Grecia, a España, contribuye a la burbuja inmobiliaria, a otros países. De manera tal que hoy Alemania tiene 700.000 millones de euros en los países PIGS, de los cuales 200.000 millones de euros están aquí en España. ¿Te explico? Si estos países decidieran no pagarle o que no pueden pagar, la banca alemana colapsa. ¿Verdad? Siguiente. Y es ahí donde aparece el famoso rescate financiero. El rescate financiero no es una ayuda a España, es una ayuda a la banca alemana, facilitando que los bancos españoles paguen a la banca alemana. Y eso lo dicen economistas alemanes en la prensa alemana. Lo cito yo en mis libros, en el que uno de los economistas mayores del señor gobierno, a fin de facilitar la aprobación por el Parlamento alemán, que tiene que hacerlo, para permitir que se depositen 100.000 millones de euros a disponibilidad de la banca privada española, que por cierto no van a la banca privada, van a través del Estado, de manera que al Estado le cargan todavía más deuda pública, me explico. Y entonces este economista dice, no, miren ustedes, y esos 100.000 millones no van a ayudar a España, van a ayudar a nuestros bancos, me explico. Oiga, en España el que no está indignado o es que es parte del problema o es que no entiende qué está pasando en este país. Es ahí donde, con esa observación, quisiera terminar de que hay hoy tres alternativas en nuestro país. Una de ellas, que es la peor, es continuar las políticas actuales. Esto es lo peor. Ayer leía yo en un informe del Fondo Monetario Internacional que ya se dice que esto va a durar 10 años. Oiga, ¿cómo puede usted decir eso con la calma con la que escribe? 10 años en un país en que la juventud tiene 50% de desempleo. Esto es terminar con el futuro de este país. Y lo hizo con toda, pues mire, serán 10 años. O sea, una alternativa que yo favorecería, que es el establecimiento en los Estados Unidos de Europa con unas políticas claramente expansivas. ¿Qué quiere decir eso? Miren ustedes, la Gran Depresión en Estados Unidos se resolvió a base del New Deal. El presidente Roosevelt, el presidente más popular que ha tenido aquel país, estableció el New Deal. ¿Qué era el New Deal? La enorme expansión del gasto público y ayudó a la sindicalización para aumentar los salarios. Esto era. Y esto estimuló la demanda doméstica para que se saliera la crisis. La crisis está originada por la falta de demanda doméstica. Europa, Segunda Guerra Mundial. Termina, ¿qué pasa en Europa? Las economías están en una situación muy desfavorable. ¿Cómo se recuperan? A base de un enorme aumento del gasto público, estimulado en parte por el Plan Marshall, y naturalmente atemorizados que la alternativa era el este, era la Unión Soviética. Desde ese punto de vista, siempre que ha habido una depresión, se ha resuelto a base de una enorme expansión del gasto público. Y ahora que estamos en una depresión, para millones de españoles ya estamos en la depresión, se recorta el gasto público. O sea, desde ese punto de vista, esta situación es inaceptable. De ahí que tiene que hacerse precisamente al revés. Unas políticas enormemente expansivas. Cuando se eligió al candidato Hollande, en Francia, se pensó que había una nueva posibilidad, hablaba de crecimiento y parecía una esperanza. Ahora bien, es dramáticamente insuficiente porque no se cuestionan dos elementos claves que son los que motivan
esa demanda de austeridad. Uno de ellos es el pacto de estabilidad. Si se continúa exigiendo que los países tienen que tener un déficit público por debajo del 3%, quiere decir que van a continuar recortando. Y peor ahora, se pasa una propuesta del pacto fiscal en que a los estados se les prohíbe que tengan déficit. Esto es una barbaridad. Piensa usted en su propia familia, ustedes no pueden funcionar sin crédito. Y se le pide al Estado que funcione sin crédito. Es una auténtica barbaridad. Y el señor Hollande lo aprueba. Y luego dice, para compensar este crecimiento de 120 mil millones de euros, que no es nada comparado con los enormes recortes. Entonces, yo cada vez estoy dando cuenta que va a ser muy difícil salirse de esta. Y es ahí donde me hubiera gustado si hubiera habido aquí un representante del INC para poder hablar con ellos. Porque hay una tercera alternativa, que es salirse del euro. Yo les animo a que exploren esa posibilidad. Porque está claro que siguiendo la alternativa actual, esto nos lleva a un desastre. Bueno, no nos lleva, es que ya estamos en un desastre. La otra alternativa es que haya un movimiento de presión por las izquierdas, a la izquierda de la socialdemocracia, y que los sindicatos que se radicalicen un poco más y que junto con una movilización vayan presionando para que se exija que haya un aumento del gasto público. Y el dinero existe, recuerdo lo que decía antes, nunca acepten de que no haya alternativas. En Cataluña es evidentemente rica para conseguir el dinero, para crear política expansiva. ¿Y ustedes? Si España tuviera la misma política fiscal que Suecia, España ingresaría 200.000 millones de euros más. Oiga, con 200.000 millones de euros ustedes pueden hacer un estado de bienestar de primera clase con unas escuelas de infancia que tengan música de Beethoven como de background. ¿Me explico? Y Cataluña, España tiene ese dinero. Ahora, claro, ese dinero tiene grupos superpoderosos. De ahí que el problema económico sea siempre un problema político. Y esto es fundamental. De ahí que la salida del euro puede ser. Y ahí son dos cosas. El hecho que aconseje a las izquierdas que se lo piensen es porque ahora, cuando España se sienta con Alemania, no tiene ningún poder. Pero si usted le dice a Alemania, mire usted, si usted, ciudadano normal y corriente, debe 10.000 euros al banco, tiene un problema, si no lo puede pagar. Pero si usted debe al banco 10 millones y no lo puede pagar, el banco tiene un problema. ¿Me explico? Muy bien. Siéntese con Alemania y dígame usted, si usted no hace lo que yo le digo, yo me voy de esta comunidad. Fíjense, la banca alemana se colapsa, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Entonces, amenacen de que se van para incrementar su situación negociadora. Pero claro, para ser creíble, lo hacen. Y es ahí. Miren ustedes. Aquí, naturalmente, la estructura de poder crea toda una situación de alarma que no podríamos. Ustedes, en Europa hay otros países que están en la Unión Europea y no están en el euro. Y les está yendo muy bien. Suecia es uno de ellos. O sea que no hay nada. Es que son distintos. ¿Por qué? Porque son rubios, nosotros somos. ¿Por qué? O sea que en ese aspecto, en América Latina, se hizo lo mismo. Argentina tenía no el euro, pero tenía el dólar. Rompió con esa paridad con el dólar y les ha ido muy bien. Ha sido el país que ha crecido más en América Latina. Y hubo un periodo de 6 meses que fue difícil, pero luego se recuperó. Y rápidamente, o sea que, por favor, consideren esa posibilidad, que me asombra a mí, que incluso las izquierdas no estén cuestionando esa situación. Bien, con esto termino entonces, indicando que seguro que ustedes ya sabían todo lo que estoy diciendo, pero es importante que tengan datos, ¿eh? Y eso ya, cuando yo volví del exilio, lo último que yo pensaba que haría es lo que estoy haciendo ahora, ¿eh? Yo venía aquí a formar gente, de manera que luego yo, cuando no estoy por acá, vosotros hagan lo que yo hago. Pero cuando llegué a este país quedé tan abrumado de lo que estaba pasando y también veía que los medios estaban claramente controlados por esa enorme estructura de poder cruel en su comportamiento, que me dediqué a intentar popularizar el conocimiento científico.
Y de ahí que me paso 48 horas al día produciendo información que la gente pueda. Es fundamental, porque francamente hay que abandonar esa excesiva retórica y ir a los datos. Yo aplaudo a los sindicatos portugueses cuando hicieron la huelga general. Y está bien anticapitalismo, bien, pongan ahí todas las banderas que ustedes quieran, me parece estupendo. Pero ¿qué es lo que fue definitivo en la huelga general? Que los sindicatos portugueses tenían una lista, decían, mira, ustedes quieren recortar 4.000 millones de euros, pues mira ustedes, mira esas alternativas, una lista enorme. Y es que el gobierno no podía responder. Si ustedes van a ir, abajo el capitalismo, sí, bien. No, no, oiga, pero ¿usted por qué hace esto? Y por qué, esto es mucho más convincente, les explico. Porque la lucha final es una lucha ideológica, es conquistar las mentes de la mayoría de ciudadanía, les explico. Bueno, esto parece un prólogo para hacer propaganda lo que quiero. Por favor, lean mi blog y lo distribuyan. No es vanidad, yo voy a mirar tanto ser un foco. Pero es fundamental que se armen. La lucha ideológica es fundamental. Y si no tienen datos y recuperan una cierta radicalidad en sus comportamientos, este país estará, y perdón la expresión, muy jodido. Y muchas gracias. He dicho muy jodido.